nombre es Fernando y yo llevo aquí en la tabacalera desde más o menos agosto del año 2010. ¿Cómo llegué aquí? Iba andando un día por la calle, entré aquí a la tabacalera y vi que la cocina pues no había nada de movimiento, no salía todo el mundo de vacaciones y nadie cocinaba. Y entonces empecé a cocinar poquito a poco. Y la gente le empezó a gustar y ya me empezaron a pedir más comida y más plata. Hasta que ya me hice cargo lo que es la intendencia del local. Hay días que le da ganas uno de salir corriendo por el público que tienen. Hay días que sí, que hay gente que le ha visto cocinar para ellos, porque son agradecidos. Y le agradece un buen plato de comida por un precio. ¿Y para cuánta gente hacéis comida? 30 personas, los productores. Aquí, rodando. Me habían pedido si por favor me podía cocinar a precio de coste. Aquí no vamos a cocinar. Entonces, por el precio de coste, les preparo. Esto me saldrá salir con unos 40 euros. Bueno, vamos ahora con el champi. ¿Sabéis el chiste del champi? No. ¿Le ayudas a hacer la comida? Sí, ahora de momento de vez en cuando. Tengo una semana y pico, por ahí está en una varilla. ¿No, Fernando? No, más o menos. De la semana pasada. Aportes un poquito más de esfuerzo y limpieza. Y ya está. Gente no, gente siempre es voluntario de día. Siempre hay gente de algún colectivo que pasa por aquí y a lo mejor está un poco retrasado en sacar algo y se mete en la cocina y me ayuda. O sea, que el problema de eso no hay, de personal. Lo único que hay muchos grupos diferentes, no se llevan bien los unos con otros. Hay que coordinarse. Hay que coordinarse. Buenos días, Sergio. Y...